¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo Noticiero de The Guild Wars 2. Me había echado de menos, ya sabía yo que las noticias este martes 24 ya volvían con fuerza. Ya sabemos que este martes 24 ya tenemos la nueva tanda de logros de Temporada de Dragones. Aranet se tomó un pequeño descanso en agosto con respecto a los logros una vez que finalizamos Mundo Viviente Temporada 3. Pero ya hemos vuelto con Mundo Viviente Temporada 4, el primer capítulo, a Amanecer. Os recomiendo que os paséis para desbloquearlo porque, bueno, este Mundo Viviente, aparte de ser muy, 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 muy bueno en cuanto a historia y mapas, tiene el mejor farmeo actual. Así que os recomiendo encarecidísimamente que paséis a desbloquearlo con todas las cuentas, ¿vale? Pero es que además hoy martes hemos tenido nuevas noticias y nuevas revelaciones que tengo muchas ganas de ver porque he esperado a verlas en directo con vosotros, ¿vale? Aparte de video noticia también va a ser una especie como de o sea, video noticia de los logros de temporada de dragones. También va a ser un pequeño análisis de las últimas noticias que han salido hoy, precisamente, sobre nuevo contenido, las rebajas y bueno, un tráiler de anuncio de, bueno, un pequeño tráiler, un pequeño teaser de los nuevos dominios que veremos en Esos Dragons, como son, por ejemplo, la pesca, ¿vale? Vamos a ver la página porque la verdad. La verdad es que se vienen cosas muy interesantes. Así que, comencemos con las reacciones de las nuevas noticias de esta semana. Hoy la verdad es que el Twitter de Guild Wars 2 ha estado bastante, bastante activo, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos interesa es los esquifes y las pesca nación. Ya tenemos un vídeo, ¿vale? Para verle el nuevo contenido. Entonces vamos a ver primero el vídeo porque me interesa mucho, aunque ya sabéis que lamentablemente muchas veces el vídeo con eh, los subtítulos en español no está a una calidad muy tocha, ¿vale? Pero antes de verlo, antes de verlo, vamos a ver rápidamente esa, ese, eh, ese calendario de esta semana, ¿vale? Ya sabéis que todos los lunes normalmente ArenaNet publica un calendario con eh, el, el horario que que van a seguir o digamos el itinerario que van a seguir esa semana. Del 23 en este caso, del 23 al 29 de agosto. La última ya semanita prácticamente de agosto, ¿vale? Y como siempre ya sabéis, regreso a la historia del mundo viviente a Amanecer, ¿vale? El primer capítulo de Mundo Viviente temporada 4. Tenéis disponible para desbloquear este capítulo desde hoy martes 24 hasta el lunes de la próxima semana. Como siempre, ¿vale? Llegaremos al dominio de Istan. Tendremos los minerales de cragatita La primera de las monedas de Mundo Viviente temporada 4. Con la moneda de la magia volátil, ¿vale? Que sería el mejor farmeo y bueno, tenemos los metalogros de dominio de amanecer. Vale, iniciar sesión en Guild Wars 2 desde el 24 de martes, salta el 30 de agosto. Para desbloquear gratis este capítulo de Mundo Viviente, temporada de dragones. Vale, pues eh, vamos allá a ver. Ahora sí que sí, vamos a ver el tráiler de los dragones, Peridoce. los esquifes. Vamos para allá. Por cierto, recuerdo que he subido un vídeo estos días eh, sobre mi opinión, una especie como de review, opinión, reseñas sobre mi experiencia en la primera beta de enzo Dragons, la que estuvo eh, desde el día 21 al día, no, perdón, del día 17 al día 21 de agosto, ¿vale? Así que os recomiendo que paséis a verlo porque bueno, es un poco largo, pero creo que os va a interesar y os va a parecer bastante interesante, ¿vale? Pues vamos para allá. Ana y el Oh, qué bonito. You've mined, harvested, and foraged your way through the deadliest terrain. Now it's time to kick back and relax. In Guild Wars 2 End of Dragons, you'll learn how to gather a new resource fish. Buah, he de decir que es verdad que mmm, minar, talar y esto, pues, a ver, era, digamos, el recurso así, mmm, yo, por ejemplo, al comienzo, antes de que existiera ni siquiera la y Volatilidad, yo la primera legendaria que me hice fue el Chuque Champaguas del arco corto de segunda generación, y estuve farmeando madera como una loca, o sea, por todos los mapas de oro, por todos los sitios, ¿vale? Pero este, no me da la sensación, no sé, no sé si es la animación, no sé si es el, el digamos, el paisaje que nos están enseñando, así como tan tranquilo, sosegado, pero como que la pesca te invita a que te relajes, ¿no? No sé, no sé si solamente soy yo y mi sensación, pero está muy bien. O sea, llevar siempre la caña de pescar con vosotros, o sea, que va a ser un, un objeto más, ¿no? Como si fuera una herramienta más, es, igual que tenemos la, las hachas, tenemos las hoces las y demás, pues supongo que la pesca también será una herramienta más, o sea, la, la caña de pescar en este caso. Wherever you find water. Allá donde haya agua, eso significa que vamos a pe poder pescar. Aparte de enganza, vamos a poder pescar en mundo abierto, en lo que es eh, tiria o bueno, en lona. Keep an eye out for fishing holes Estás atento a los agujeros de pesca para atrapar peces, todavía más impresionantes Ojito, o sea que podemos pescar en cualquier parte, pero también hay pues eso, ¿no? Como una especie como de áreas señalizadas, ¿no? More hay que recordar que uno de los puntos, uno de los, de los dominios nuevos a, iban a ser aparte de los esquifes, que son los barcos. Aparte de la tortuga también va a ser la pesca. O sea que me imagino que tendremos que ir subiendo de nivel para capturar a peces más grandes, ¿no? Más interesantes. Las carreras de barco Gracioso you Haul your catch back to shore. Me ha gustado esto, ¿vale? Porque obviamente cuando ha hecho el, la animación de animar, valga, valga la redundancia, la del cheer, ¿vale? La de cuando ha hecho el... ¡Uhuh! El la animación está... Eh, ahí pierdes las habilidades, eso, el em cuando haces el emote pierdes las armas, se desaparecen y After ha vuelto a recuperarlas. Eso significa que obviamente va a ser un objeto que vamos a poder equipar. Supongo que igual nos quedamos sin armas, o sea, lo tenemos que equipar en la mano principal, o sea, que no va a ser una herramienta como tal, porque las herramientas en ningún momento las vemos a no ser que nos metamos en faena, nos metamos a cosechar, a minar o a talar, ¿vale? Eh, pero aquí, sin embargo, sí, aquí es como si fuera un arma más. Además, parece que tiene animación como del set de animaciones de cuando llevas el man doble, ¿no? Interesante. Friends. Qué interesante, esto ya nos lo comentaron que pescaríamos y con estas pecas los llevaríamos a los chefs locales y nos darían una serie de recetas nuevas o de comidas nuevas. Me parece muy interesante, aparte de muy currado, porque parece realmente como un puesto como de. No sé, como de. como de ramen, ¿sabéis? No sé, me gusta mucho. Igual es una nueva forma de subir lealtad con los mercaderes locales para ganar su confianza. No lo creo porque mercader local siendo asura encanza... Mmm. Recursos valiosos. Never... Los peces de Tiri jamás volverán a estar a salvo de vosotros. O sea, Tiria, Tiri hay que tener en cuenta que es todo, ¿vale? O sea, Tiri es todo. Kanza, Elona y Krita, ¿no? O sea que realmente podemos estimar que se podrá pescar en cualquier parte. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me gusta me gustado me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el trailer. Yes. 10, de 10: 10 de 10, desde 10. A mí, desde luego, me han invitado y me han ganado bastante con el tema de, de, de la pesca. La verdad es que en ese sentido me han ganado, me han ganado. Veamos las demás noticias que nos depara esta semana. Bueno, pues aparte de este anuncio de los esquifes y la pesca en acción, tenemos también que recordar que esta semana es el noveno aniversario de Guild Wars 2. Feliz aniversario, comunidad de Guild Wars 2. Los héroes de Tyria comenzaron sus primeras aventuras en Guild Wars 2 durante el periodo de acceso anticipado anterior al lanzamiento, que comenzó el 25 de agosto de 2012. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo sí que es verdad que en aquel entonces no jugaba. O sea, yo empecé a jugar una vez que pusieron el juego Core gratis antes de la salida de, de la primera expansión. O sea, ya por el año 2014, un poquito antes del 2014. Y bueno, pues ya sabéis que todos aquellos que habéis cumplido, eh, tenéis el aniversario, ¿no? Después de pues esos nueve añitos, tenéis todas estas recompensas, ¿vale? Maquete de pasteles, una elección de tintes, desbloqueador de guardar de ropa, dos armas del aniversario. Eso por cuenta, pero luego por personaje tenéis diferentes, diferentes recompensas, ¿vale? Nueve años de Guild Wars 2 resumido en números esto es bastante interesante porque los datos los he estado echando un vistazo antes y la verdad es que son datos bastante positivos y creo que obviamente con Enso Dragon todavía va a ser más positivo 9 años resumidos en números desde su lanzamiento 2012, más de 16 millones de cuentas creadas de Guild Wars 2, habéis salido juntos en la aventura durante más de 190 millones de horas, eso son más de 21.000 años, en fin la, la enfermedad habéis ganado 12.000 puntos de logro y los servidores han estado disponibles el 99,9% en los últimos años bueno, alguna que otra ocasión ha habido un pequeño problemilla, pero vamos, realmente nada nada así muy factible, ni ha estado durante mucho tiempo, nuestra comunidad es gentil, alentadora, tenaz y elegante hemos recaudado en el equipo de Stralife ya sabéis, ese esa conferencia que se hace para recaudar eh, fondos para ayudar a, a ciertas organizaciones no relacionadas con el cáncer y con eh, problemas de por personas desfavorecidas se ha recaudado 381.000 659 de, bueno, de, la, de la moneda, los diseños y monturas más populares. Hostia, el colibrí, en serio. Bueno, este sí me lo esperaba, pero este no, la verdad. Pero bueno, superando los desafíos del campo, más de 354 millones de jugadores derrotados en mundo contra mundo, más de un millón en eventos sin estado de batimiento. O sea, la gente de mundo contra mundo estáis a tope. 28 temporadas de liga de PVP, madre mía. Desde el lanzamiento de Kill Wars 2, las tierras de Tiria han crecido hasta 2.000 kilómetros wow, cuadrados. ¡Guau! O sea que realmente hemos ido expandiendo lo que es Tiria Central con todo el contenido adicional, expansiones, mundos vivientes. Se le ha dado vida con 35.752 iconos artísticos y las ilustraciones son todas muy bonitas. Uf, madre mía, o sea, la verdad es que son datos muy, muy, muy buenos y obviamente eso significa que, bueno, que a pesar de que realmente Guild Wars 2 tiene muy poca fama a diferencia de otros MMOs, no sé si eso quizás es problema de marketing de la propia empresa, es un juego que promete y que los que conocemos cuidamos muy bien de nuestra comunidad. Pero bueno, no, vamos a pasar a las siguientes noticias porque tenemos un itinerario para otoño e invierno de este año, veremos. Bien, pues esto ya entramos en faena, en faena y en lo que nos interesan después de este itinerario que publicaron, que sería el verano de 2021, ¿vale? Con, los, con el tema de la marioneta retorcida, la armería legendaria y tal. Y aquí tenemos finalmente el itinerario de otoño e invierno de 2021. El verano se acaba y este otoño e invierno dedicaremos a preparar Guild Wars 2 en Sun Dragons. Este mes de abril os dimos un adelanto a nuestros planes de lanzamiento para el verano, ¿no? Y ahora veamos qué hay este otoño e invierno. Guild Wars son Dragons, habrá eventos de beta de especializaciones de élite, esto lo estuvimos viendo en el vídeo anterior El 21 de septiembre, del 21 al 25, el 26 de octubre y el 30 de noviembre, ¿vale? Supongo que el primer evento tuvimos las tres primeras especializaciones, el segundo, el 21 de septiembre, tendremos las tres siguientes El 26 de noviembre, las tres últimas y en 30 de noviembre iguales todas las especializaciones juntas Algo de algún mapa y tal, porque atendiendo a betas anteriores de las expansiones Hemos ido, aunque sea, aunque sea la primera instancia de historia, hemos ido al, al mapa ya en cuestión Regreso del mundo viviente del 24 de agosto al 28 de septiembre. Todos los capítulos del mundo de viviente se podrán desbloquear gratis. Y al final también tenemos confirmado que Sangre y Hielo, Mundo Viviente, temporada 5, también podrá desbloquearse de forma gratuita del 19 de octubre al 30 de noviembre. O sea que tendremos antes de que finalice el año tanto Mundo Viviente, temporada 4 como Sangre y Hielo, cosa que ya sabéis va a favorecer mucho, sobre todo a los jugadores novatillos que estabais deseando compraroslos, ¿vale? Pues os lo van a regalar. Los festivales de Cuatro Vientos finalmente tenemos fecha para el festival, el Festival de los Cuatro Vientos, porque se desconocía totalmente, no sabíamos nada de, de esto, pero ya se ha confirmado que va a ser el 31 de agosto, ahí ahí a puntito. O ¡Oh, coño, la sombra del Rey Loco el 5 de octubre, que es mi cumpleaños, el martes ese, el día invernal el 14 de diciembre, y el año nuevo lunar, el 25 de enero de 2022, ahí ahí a puntito de, de empezar ya con Enzo Dragons, ¿vale? Pero además, bueno, no lo veis conmigo, me voy a apartar. Me voy a poner a este ladito. También tenemos nuevas fechas muy señalizadas y muy concretas y bastante esperadas por muchos jugadores, como por ejemplo la beta de esta mejora gráfica del DirectX X11 para el 21 de septiembre, que realmente está ahí. ahí O sea, el mismo martes que comenzaría la, especie, la beta de especializaciones, también meterían la beta del, de, del Direct X11. ¿Vale? Y luego habrá una primera beta de las alianzas de mundo contra mundo. Eso es muy interesante porque muchos de los jugadores de mundo contra mundo pedíais esto, ¿vale? Y ellos efectivamente nos confirmaron que se aplicarían las estas alianzas antes de finalizar 2021, así que ya tenemos una nueva fecha de beta que sería el 24 de septiembre. Habrá que probarla, ¿no? O sea, yo creo que los que estáis interesados en este contenido y lo lleváis tanto tiempo esperando, será el momento de probarlo. Traeré información con respecto a este tema y probablemente haremos un podcast para iniciar un poquito para aquellos que no sepáis esto que es de la alianza de mundo contra mundo y demás, ¿vale? Y por supuesto el evento de Stralife, ya os he comentado antes, las conferencias estas así un poquito eh, dándole un matiz eh, de caridad, ¿no? Un matiz así un poco para recaudar Dinero a organizaciones, pues gente desfavorecida o con enfermedades y tal, para el 5 de noviembre. Se vienen cosas interesantes, se vienen cosas interesantes, desde luego. Este es el año de Killbox 2, por supuesto. O sea, ya llevamos mucho tiempo sin contenido, pero este año se la están sacando en ese sentido. Me vuelvo a cambiar de lado <laughs> y vemos que nos traen más información. Eventos, betas de especializaciones de élite de Guild Wars 2 en South Dragon. La segunda beta será eso, el 21 de septiembre, ¿vale? Pero tendremos el día 17 de septiembre que correspondería al viernes. ¡Yes! El viernes tendríamos la retransmisión en directo previa, ya sabéis, el Guild Chat para ver un primer vistazo de las próximas especializaciones que probaremos el 21 de septiembre. Lo retransmitiremos en mi canal de Twitch, ya sabéis que nos ponemos a tope. Luego sería el tercer evento de especializaciones de élite el 27 de octubre, que el viernes de antes, esto es el, corresponde a martes, el viernes de antes haría en el Guild Chat, también en mi canal de YouTube, o sea, perdón, de Twitch, y también se acabará resuscribiendo. Y finalmente la cuarta, el cuarto evento de eh, eh, especializaciones de élite será el 30 de noviembre y todas, y podremos probar todas las especializaciones de élite y la montura de la tortuga de combate. Bien, Arianet, bien, 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 así me gusta. Por supuesto tenemos el regreso a la temporada cuarta de Mundo Viviente y Sangre y Hielo, ¿vale? ¿Qué nos comentan por aquí? Vale, lo que hemos visto antes. Iniciamos sesión cada semana hasta el 28 de septiembre para desbloquear episodios de capítulo eh, de la temporada cuarto. Y a partir del 19 de octubre para Sangre y Hielo, hasta el 30 de noviembre. Vale, completamos todos los logros y nos darán. fin. Lo típico, ¿no? Porque completar cuatro metalogros, armas tendría que elegir. Vamos, estos son los típicos logros de temporada de bueno, dragones que ya lo no tenemos disponible in-game, ¿no? La reestructuración de mundo contra mundo. El mes pasado confirmamos que la función de reestructuración de mundo contra mundo, las alianzas, se encuentra en desarrollo activo, pues al final 24 de septiembre, ¿vale? El 31 de agosto preparemos prepararemos actualizaciones importantes para nuestra infraestructura de servidores, o sea, al final de este mes. Para ser exactos, servidores que hacen posible mundo contra mundo. O sea, van a actualizar los servidores que hacen posible el modo de juego mundo contra mundo. Este nuevo código de servidores correrá de forma silenciosa en segundo plano durante unas cuantas semanas, lo que nos permitirá realizar pruebas de rendimiento del sistema con datos de jugadores en vivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sarían recopilando diferentes datos de, de estos jugadores desde el 31 de agosto hasta el 24 de septiembre que se lanzará esta, esta beta. Me parece muy interesante. El x 11 lo que hemos comentado, ¿vale? Ya a partir del 21 de septiembre, justo coincidiendo con, la con, la, con la, el evento de la beta de la segunda tanda de, de especializaciones y, por supuesto, el evento del de Festival de Cuatro Vientos, que será del 31 de agosto al 21 de septiembre. O sea, coincidirá con final de mes hasta la segunda, el segundo evento de beta, ¿vale? Tenemos más cositas, tenemos más cositas que no nos han enseñado en el calendario, pero hay más. Tenemos los eventos de bonificación de Mundo contra Mundo, del 21 de septiembre al 1 de octubre, fomentando también el tema de que probéis este modo de juego para ver el rendimiento de los servidores y también pues, las alianzas. Tenemos más eventos de bonificación del 1 al 8 de octubre, la, la sombra del Rey Loco, es decir, Halloween del 5, al 9, de, 5 de octubre al 9 de noviembre, la, la temporada de Liga de PvP del 12 al 19. Más voy, eventos de bonificación de mundo contra mundo, mundo contra mundo, día invernal del 14 de diciembre al 4 de enero y año nuevo lunar 25 de enero del 2022. Madre mía, o sea, estas semanitas que hemos estado sin contenido, de repente viene todo de golpe, o sea, asombroso, asombroso. Oye, pero mira, sinceramente, a mí que me den esto, ya plan, sobre el papel y me digan, tienes esto, esto, esto y esto, a mí me viene que inventado porque además el 21 de septiembre empiezo yo el máster, o sea que yo lo voy a pasar un poco mal porque probaré las especializaciones por la noche cuando llegue de, de las clases y haré un vídeo y tal, pero lamentablemente mi horario cambiará radicalmente. Actualmente hago directos de lunes, miércoles, viernes y domingos, algunos domingos. Así que, que cambiará radicalmente a viernes, sábados y domingos. Y bueno, eh, si la beta en principio dura del 21 de septiembre hasta el 25, pues lo voy a llevar un poquito justo. Sí, bueno, por, podré probarlo esos días por la noche, grabaré mis partes de vídeo y tal. Y haré una especie como de vídeo resumen, ¿no? Como un vídeo opinión como el que he grabado anteriormente. Vale, pues creo que está todo más que interesante. Creo que ha sido un vistazo súper, súper rápido a todo el contenido que han venido hoy. Y sacaron esto desde ayer y hoy. Y vamos, por supuesto, a entrar en faena en cuanto a, a los logros que nos depara esta semana de temporada de Dragones. Vamos para allá. Antes de ir a meternos en materia en los logros, se me ha olvidado comentaros que finalmente, pues si sí, tenemos un pequeño itinerario de las rebajas que van a seguir el León Negro, para empezar tenemos rodeados con paquete de nimbos y Bueno, la capa esta que nos han regalado con el logo de Wars 2 por ser el noveno aniversario estas nuevas skins como de algo así como si fuera una loa así en plan medio la virgen una virgen sabéis pero que bueno que se parecen bastante a los aloes que ya tenemos en el juego así de demonios y de ángeles eh, un nuevo diseño de pistola bastante guapo que le pegaría bastante al negro pero esto es lo que nos interesa las requisas de entrega al suministro del noveno aniversario ya sabéis que eh, si compráis hay un paquete que se llama eso el suministro del noveno aniversario por un valor aproximadamente si no recuerdo mal 2400 gemas creo que estaban rebajas no sé si son 3000 gemas pues ya tenéis la segunda semana ya está disponible la segunda semana, ya la primera pues será del 17 de agosto a, hasta pues, esta semana, hasta el 24 y a partir del 24 ya tenéis disponibles estas recompensas, ¿vale? Luego ya la tercera semana serían todas estas recompensas a partir del 31 de agosto y por último la cuarta semana del 7 de septiembre pues esto ¿vale? Si lo habéis comprado, pues enhorabuena chicos, os va a venir bastante cantidad de cositas. Pero de en cuanto a las rebajas, tenemos información, pero tampoco es que sea muy, 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 muy muy interesante. Hoy, 24 de agosto, han metido un 25% de descuento en una serie de atuendos, como la capa de ropaje de la Guardiana de la Eternidad, la mini escuridad de la que es una mini pet, el atuendo campeón de Tiria, plenador de partituras, atuendo blindado, en fin, ya veis que todo esto, todo esto, esto de que me he implementado hoy es meramente skin, ¿vale? Y eso de 75%... De descuento de una forma de estado de entrega de correo. A partir del 25 de agosto, es decir, mañana miércoles, ya tendríamos el ampliador. El ampliador Madre mía, nos hablar el ampliador de almacenamiento de materiales al 20% de descuento. A partir del 26, que sería el jueves, la ampliación de pestañas de banco. A partir del 27 de agosto tendríamos la ampliación de plantillas de equipamiento, la ampliación de casillas de sacos. Y luego el 28, las llaves del león negro. Pero a mí esto no me interesa. ¿Dónde están mis casillas para personajes, tío? ¿Dónde están? Se supone que estas son las rebajas de agosto, que van a ser las rebajas más tochas. Y han dejado, pues al parecer, para el final lo que nos viene más a interesar. Pero bueno, de momento estaremos a la espera antes de que termine el mes de agosto para ver qué cantidad de contenido nos traen también en rebajas. A ver qué pasa si sobre todo, por ejemplo, nos ponen las herramientas de recolección infinita que muchos de vosotros estáis deseándolo. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Este, este mes en cuanto a rebajas están un poquito perezosos. Pero bueno, ahora sí, pasemos a los logros. Bien, pues como en las ocasiones anteriores, nada más loguearnos con nuestro personaje, recibiremos un correo donde se nos desbloqueará de forma automática. Nos dará el regreso a amanecer, capítulo 1 del mundo bien de temporada 4. Ya sabéis, como siempre, que es recoger y automáticamente se desbloqueará. Le daremos a la H, entraremos en diario de historia y lo tendremos disponible como amanecer. ¿Vale? Continuar con este capítulo y ya podremos empezar a hacer los logros sin ningún tipo de problema. Recordad que es muy importante que loguéis de martes a lunes con todas las vueltas alter porque actualmente el mundo de Temporada 4 es el mejor farmeo que existe. De momento, obviamente. Pasemos a ver los logros de la temporada de dragones. Sí, voy muy retrasada con los logros, no me he puesto a hacerlos, pero bueno. Tenemos en un total ahora mismo, recordemos que para conseguir el avalorio legendario tendríamos que conseguir todos los regresos hasta un número de 24, ¿vale? Un rango 4, y actualmente tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 y no sé si este contaría 12. O sea que realmente estamos en la mitad del 2 para el 3. Claro, el rango 3 ya sería el 16. O sea que ya podríamos dentro de poquito, dentro de unas 4 semanas, 3-4 semanas en principio, podríamos acceder a la mochila fiable de L32 casillas, ¿vale? Veamos qué nuevos legros tenemos. Por supuesto tenemos historia, que en esta ocasión tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? O sea que sí que seguramente habrá que hacer la totalidad del capítulo 4 de Mundo Viviente, ¿vale? Porque hay que completar, como en las ocasiones anteriores, hay que hacer la historia hasta que se lleguen hasta estas misiones, ¿vale? El ojo de la tormenta de la marca, Cueva del Campeón del Acero del Sol, el Héroe de Istan y Faranur, la primera ciudad, ¿vale? Como siempre, la misma estructura, por lo que estoy viendo, cosechar cultivos, 15 cultivos de este mapa, 30 de las maderas y otro 30 de minerales. Hay que participar en un total de 20 eventos, anteriormente quiero recordar que eran 15. Después teníamos que completar cualquier aventura en el dominio de Istan, ¿vale? Las aventuras esas típicas que salen en las expansiones anteriores, como pueden ser los minijuegos de la carrera de los grifos o similares. ¿Vale? Completar las recompensas, ¿vale? En Path of Fire se implementó un sistema de caza-recompensas, panel de caza-recompensas, lo que se llevarían o lo que serían los bounties, lo podéis encontrar como, como ese nombre en el LFG, ¿vale? Y corresponde a una especie Como de tablones, nada más llegar al mapa, ¿vale? Que eh, escogemos el que sea y aparecerá una bestia, ¿no? O sea, sería eso, realmente son como cazar a la bestia en cuestión, ¿no? Son jefes durillos, durillos, ¿vale? Son jefes durillos, pero bueno, eso os lo sacáis en un momentillo porque además hay chapas dedicadas a esto. Heroína de Prestigio, completar los corazones, ¿vale? O sea, hay que completar tres corazones, maravilloso. Eh, cazadora de tesoros, abrir tres alijos ocultos del dominio de Istan, okay, ¿vale? La venganza de la Guardamala, básicamente hay que hacer uno de los metas de este mapa, que es la, eh, completar el jefe este de Amala, que lo ahora veremos en qué mapa es, en qué zona del mapa. La venganza del alconte Iberum, ¿vale? Que sería completar Palaguadán y finalmente llegar a Iberum Iberu y derrotarlo, ¿vale? Y eh, completar cualquier evento de carrera en el dominio de Istanbul, ¿vale? O sea, cualquier carrera con cualquier montura. No dice que ganemos, sino simplemente que eh, participemos y la completemos, ¿vale? O sea, que esto nos haría un total de 15 logros, ¿vale? No está nada mal. Vamos a pasar a ver eh, en qué zona del mapa consisten los eventos de Amala y de Ebero. Dominio de Istán o la isla de Istán es una localización situada más al sur del de, el continente de Elona, ¿vale? Y realmente aquí tenemos varios eventos. Es uno de los mapas que compone Mundo Viviente Temporada 4 y que también compone uno de los eventos o de farmeos más recomendables y más económicos y más asequibles actualmente, ¿vale? Obviamente, tal vez cuando llegue Enso Dragon esto cambiará, pero en principio, Mundo Viviente Temporada 4, LS4, los train de LS4, son ahora mismo la mejor opción para conseguir magia volátil y esta magia volátil transformarla en oro, ¿vale? La cuestión es que tenemos, en, por una parte, Palaguadán, la joya de Istán, este evento en esta zona, ¿vale? Se desarrolla el, el evento de matar a a diferentes miembros de la orden de Jok. Este método consiste básicamente en que hay que recuperar unos alijos que pertenecen a los lanceros del sol, ¿vale? Mientras vamos por las diferentes zonas conquistando unos puntos, ¿vale? Mientras matamos a estos campeones. Estos campeones nos van a ir dropeando una especie como de bolsita, que eso es realmente lo que nos va a dar tanto experiencia además. Y por supuesto, al conseguir la experiencia, es espirituales y aparte la propia moneda del mapa, que esto también se puede convertir en magia volátil, ¿vale? Una vez que completemos todo el evento, llegaremos a esta zona, Crisol de la Póstata, donde nos enfrentaremos a Iberu, ¿vale? Tenemos que completar todo el evento y matar a Iberu para que nos cuente el logro, ¿vale? Nosotros antes hemos entrado por tú y yo a hacerlo y resulta que justamente antes de que saliera, unos par de segundos antes de que saliera, nos ha tirado el juego y lamentablemente no hemos llegado a matar a Iberu y no nos ha contado a pesar de que nos hemos tragado todo el evento, ¿vale? Después tenemos el gran salón del creciente acerado, ¿vale? En esta zona sale una, una guardiana que es Amala, es una derviche, ¿vale? Y hay que matarla para que nos cuente una vez que des después que la matemos eh, se desbloqueará una serie de cofres que podremos lutear para conseguir el tesoro que nos interesa ¿vale? Los corazones que aparecen en este mapa como ya sabéis pues aparecen en diferentes localizaciones y son bastante asequibles. un total de tres corazones y tenemos que hacerlos al menos una vez. En cuanto a los eventos de Amala, en la que sale en el gran salón de creciente acerado y Pazla Guandan tiene una hora concreto. Como ya os he comentado, podéis consultar estos timers o estos tiempos de salida de cada evento en la Wikipedia en Guild Wars 2 Timer, ¿vale? Pero si no, yo lo, os lo cuento. Amala sale a cada hora par y 20, ¿vale? Pero existe una forma de hacer o de obligar que salga antes y es mediante la. El, digamos completando esta especie de barra que sale aquí, la rebelión de los lanceros del sol. Derrota a las fuerzas de Yoko por todo y están, intercepta caravanas de cadáveres para ayudar en la rebelión del lancero del sol. Básicamente sería algo así como completar diversos eventos que salen por todo el mapa, ¿vale? Antes ha salido un evento de, bueno, una especie como de aviso la pantalla de una caravana se está movilizando y cosas así, ¿vale? Interceptar estas caravanas, completar eventos como el observatorio, cercana a la brecha de Zelon y demás. Nos ayudaría a ir subiendo esta barra de aquí, ¿vale? Y digamos obligar aquí a que a Saliera. En cuanto a el evento de Palaguadán, la joya de Istán sale cada hora impar menos cuarto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De todas maneras, como siempre, vosotros lo tenéis bastante sencillo en ese aspecto. Siempre tenemos mucho eh, esta facilidad que nos tiene Guild Wars 2, ¿vale? Y es buscando aquí. ¿Vale? Nos venimos al LFG, buscamos Mundo Viviente, temporada 4, y Stan, y como veis, hay un montón. ¿Vale? O sea, hacemos desde Akili, que es un evento que también se ha dedicado bastante tiempo a farmear, porque nos daban los saquitos de estos campeones y bastante experiencia, hasta Palawadan, hasta Great Hall, que sería Mala, ¿vale? Entonces, bueno, esto, AFK Farming, AFK Farming es eh, totalmente ilegal, ¿vale? Alinanet tiene una de las políticas muy severas con respecto a este tema, y todo el mundo que hace AFK Farming se podría ser si lo denunciáis pueden llegar a ser baneados como os comentaba uno de los logros que nos piden para hacer esta randa de temporada de dragones son estos de aquí vale son los paneles de caza recompensa básicamente se coge uno y automáticamente se desbloquea se desbloquearía este este jefe vale en una región del mapa os recomiendo que vayáis con gente bastante preparada porque ya os digo que son eventos un poquito asquerosos porque tienen unas mecánicas bastante definidas y bueno, cuesta hacerlos vosotros solos, os digo que va a ser bastante improbable que lo logréis. Veamos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Las cazarecompensas, recompensas, ¿vale? Que serían los bounties estos, completar los corazones, la caza de tesoros, son a tres alijos ocultos en dominio de Stan, son estas especie de cofres que aparecen alijos de tela, alijos de minerales y cosas así. No tienen una localización determinada, ¿vale? Aparecen de forma total. Aleatoria, pero si os dais una pequeña vuelta por el mapa, probablemente acabaréis encontrando o bien después de un evento. Os grabé el palaguadán que estuvimos haciendo y ahí había un alijo, precisamente, que nos hubiera contado, pero lamentablemente me tiró el juego y no pude conseguirlo. Así que, bueno, simplemente os recomiendo que os vayáis dando una vuelta y os aseguro que encontraréis sin mucho esfuerzo los tres que os piden. Me parece que son tres, si no recuerdo mal. Ahí hay un alijo, como veis, ahí hay varios alijos. En concreto son los alijos del lancero del sol, ¿vale? Tienen que ser estos, no pueden ser otros, porque si no, no os contarán. Por ejemplo, una de las aventuras que podéis hacer y están disponibles es estar más antigua, situada en el observatorio, ¿vale? En esta zona del observatorio. Este es el icono que indica que es una aventura disponible. Otra de las aventuras situada en esta región más al norte del observatorio sería la maestra de Grifos de Istanbul. En cuanto a la carrera de Istan, me comentan que al parecer una de las carreras está bugueada, pero que realmente otra, que es justamente en la zona de donde se hace el evento de los piratas, ¿vale? Ese evento donde también se puede conseguir diferentes opciones para matar y hacer un poquito de tiempo entre los eventos de Palaguadano, el creciente asterado, ¿vale? Eh, justamente en esta zona sale una de las carreras que al parecer no está bugueada, ¿vale? Esta carrera en concreto se hace con la mantarraya, pero claro, en el momento en el que estoy grabando este vídeo no está disponible. Ya sabéis que las carreras salen cada X tiempo y duran X tiempo, ¿vale? Según me están comentando, es una carrera bastante cortita y no hay que dar ni en primer lugar ni en ningún momento, ¿vale? Simplemente con completarla es más que suficiente. No lo he comentado, pero en cuanto a las recompensas de esta temporada, de estos logros de temporada, bueno, pues tenemos Magia Volátil, 1000 de Magia Volátil, no está nada mal por completar el rango 1, que correspondería a simplemente 3 pequeños logros, bastante escasos. Luego tenemos otras tres monedas místicas por completar un total de 7 logros, 250 minerales de Krakatita por completar un total de 11 logros y, por supuesto, el alijo de armas de plasma, que entre ellas pues, podemos elegir diferentes skins y más monedas místicas por completar la totalidad, ¿vale?, en este caso, Mundo Viente Temporada 4, a diferencia de Mundo Viente Temporada 3, no tiene como tal eh, accesorios ascendidos, ¿vale? Que podrían ser canjeados por magia liberada. Pero sí tenéis la mejor opción, sin duda, para conseguir diferentes eh, materiales que pueden ser muy, muy buenos para farmear, ¿vale? Como son esto, cargamentos de trofeo, ¿vale? El, el farmeo de magia volátil consiste principalmente en hacer por todos los medios diferentes farmeos para conseguir magia volátil, como puede ser el hielo eterno, ¿vale? Consumís el hielo eterno, compráis monedas de. Mundo y de temporada 4, y lo cambiéis por magia volátil, ¿vale? Como podría ser, estas mismas monedas, todas estas las consumimos y nos dan magia volátil, ¿vale? Al completar esto, conseguimos los cofres de trofeo, que son cada cofre 250 de magia volátil y un orito. Y una vez que compramos la mayor cantidad de cofres que podemos, ¿vale? Los abrimos y podemos comprobar que todos ellos, ¿dónde están? Que no los veo ahora mismo. <laughs> Eh, aquí están, todos ellos nos dan T5, T6 y todo esto se puede vender muy bien. Podéis vender los packs de T6 para hacer las legendarias de primera generación. Podéis hacer conversiones de T5 a T6. En fin, como veis... Se pueden conseguir diferentes opciones, son muy buenas para conseguir tanto experiencia como materiales interesantes, ¿vale? Habéis visto las filisterías que acabamos de abrir. Eso se consiguen con eh, los farmeos de los campeones de Palawadán, por ejemplo, o de Aquili, ¿vale? Así que ya veis que Mundo Viviente de Temporada 4 actualmente es un, un, una forma de farmeo muy, 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 muy rentable y muy buena. Bueno, ya sabéis que antes de finalizar todos los vídeos, siempre me gusta hacerme una pequeña despedida y agradeceros a todos el apoyo que me dais cada día en todos los vídeos, en todo el contenido que hago, tanto en YouTube como en Twitch. Estoy más que agradecida con todos vosotros. Ya sabéis que, bueno, estoy intentando aspirar al partner de Twitch, ¿vale? Porque realmente, bueno, ese sería el siguiente paso, a ver si pudiéramos algún día llegar a, hacerlo, a conseguirlo. Pero bueno, simplemente quiero agradeceros a todos eh, todo vuestro apoyo, todo, todo el que estéis ahí, esos comentarios, la difusión que me dais, el aprecio, que aunque sea para pantalla a pantalla la verdad es que lo noto y estoy muy animada estoy muy contenta estoy un poco deprimida porque claro voy a con el tema del máster voy a dejar de subir tan con, tanto contenido tan regularmente no voy a empezar a tener menos tiempo pero voy a tratar por todos los medios de hacer los directos de no dejarlo de cuanto tenga un huequito sacar los vídeos vale y darle a tope con todo porque la verdad es que este año es el año de Guild Wars 2 y me encantaría que también fuera mi año en ese sentido y, y bueno, pues nada, simplemente deciros que eh, ya sabéis que os espero en mi canal de Twitch, que si no me habéis dado follow todavía, eh, dármelo, porque además hacemos un montón de sorteos, hacemos un montón de podcasts que os va a interesar, ya sabéis los Guild Chat, los hacemos también en Twitch, luego los resubo en YouTube, pero bueno, para que viváis la experiencia con nosotros ahí en vivo, en el mismo momento, para que el hype, ¿no? Y, y nada, simplemente deciros eso, que un montón de sorteos, un montón de cositas y que bueno, que estoy preparando un especial para el día 1 de octubre por mi cumpleaños, que sería el martes, el viernes 1 de octubre, en el viernes anterior haríamos el especial y bueno, traeré muchas sorpresas, entre ellos sorteos de expansiones muy tochas, por si todavía no seis seguros de comprárosla y tal, pero vamos a, a, a sortear una expansión de las tochas, ¿vale? De las que tienen las 4.000 gemitas, así que os reinvito a que os paséis y que bueno, que si os apetece os quedéis con nosotros, ¿vale? Así que como siempre, muchas gracias. Nos vemos en los próximos vídeos que os voy a traer porque tengo pensado antes de empezar el máster traer varios vídeos de lore y varias cositas y varios proyectos también en colaboración con Bortus y Bronqui. Ya sabéis que somos los mosqueteros. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.